Yo necesitaba una palabra del apóstol Flaminio hace como un mes y medio. Y yo tengo una visión y me dice el Señor: ve donde el profeta. Pero yo no sé si usted se acuerda que Saúl con su criado fueron a buscar a Samuel. Y ellos fueron a buscarlo porque se les había perdido unas asnas. Y entonces Saúl le dice al criado: bueno, ¿y qué vamos a llevarle al profeta? Yo pregunto por qué tiene que aparecer eso allí en el capítulo número, creo que fue en el primero de Samuel, capítulo número 9, creo que fue el 9, no sé, no me acuerdo. Le dice: ¿y qué vamos a llevarle al profeta? Yo no sé cuántos van a la casa de su mamá y le llevan una bolsita de leche y pan. Bueno, los demás tacaños se quedan callados porque van a pedir comida donde la mamá: mamá, ¿qué hay? ¿No es cierto que es muy triste cuando usted va a decir: mamá, ¿qué hay? Pero sabe, los que abren cielos, los que abren cielos, los que provocan que los cielos se abran a favor de ellos, no van con las manos vacías. Sabe, este hombre Saúl dice: ¿qué hay? Y el criado le dice: no, solamente tenemos un pan viejo y no hay más nada, pero aquí tengo unas dracmas, tengo unas monedas, vamos donde el profeta. Y fueron donde el profeta. Ay, Dios mío, a mí me va a tocar leer esto, porque usted como que para la Biblia es bien interesante, de estudioso y de sapiense, ¿no? Usted como que lee mucho la palabra. ¿Cuánto lee en la Biblia? ¿Qué capítulo está eso en el primer libro de Samuel? No, pues ¿no dice que amén? ¿Qué capítulo está? ¿Dónde está? A ver. Se nota que leen la palabra. Gracias, Señor, por estos hombres y mujeres tan inteligentes en la Biblia, doctores de la ley, de la Torá, se conocen la palabra al derecho y al revés. Gracias porque tú derramas sobre ellos tanta sabiduría y tanta unción. Ay, ay, ay. Y dicen amén. Capítulo número 9. Sí, sigan diciendo amén, mentirosos. No, por fe. Capítulo número 9 habla. El versículo número, vamos a leer en la nueva traducción viviente, porque ya estamos chicaneando, estamos pero boleando aquí, hermano. Oiga, hermano, van a ver todo lo que Dios nos ha dado este mes, oye, ha sido una locura tremenda. Capítulo número 9, versículo número, leámoslo desde el 9. En esos días, dice la Biblia, ¿sí o no? Dice: en esos días, léalo por favor, que yo quiero que alguien reciba esta palabra. Uy, Dios mío, cuando a usted se le suelta algo que de revelación, usted debería tomar. Oiga, en esos días, cuando alguien que quería recibir un mensaje, usted mira, pastor, o sea que hay que pagar por una palabra profética. No, 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 en ningún momento. Pero entienda algo, mi amado: Dios honra a los que le honran. En esos días, cuando alguien quería recibir, en este tiempo ya no existe. Ah, bueno, usted verá si en este tiempo ya no lo pone en práctica. Pero en ese tiempo, cuando alguien quería recibir un mensaje, ¿de quién? De Dios. ¿Qué hacía? Decía: vamos a preguntarle a Casa Machín. Ah, no, perdón, ¿a quién? Vamos a preguntarle a quién. Al vidente, porque en ese tiempo el profeta, ¿cómo se le llamaba? Vidente. ¿Quién es un vidente? Ese que le pasa, estamos ya en modo veraca, ¿no? ¿Quién es un vidente? Estás así, escucho tu ¡puf! Te pasó una visión de que veías a tus hijos consagrándose a Dios. Estabas adorando, ¡puf! Te pasó una visión, viste a tu esposo de rodillas, ¡puf! Te pasó una visión y como que. El versículo número 10 dice: está bien, aceptó Saúl, hagamos intento. Así que se encaminaron hacia la ciudad donde vivía el hombre de Dios. Siga leyendo el 11. Al ir subiendo la colina hacia la ciudad, se encontraron con unas jóvenes que salían a sacar agua. Estaban allí trabajando. Estamos en el versículo, ¿qué? El 11, ¿no? ¿Y qué más dice la palabra? Entonces Saúl y el siervo le preguntaron: ¿Se encuentra por aquí el vidente? Sí, le contestaron. Sigan por este camino, él está junto a las puertas de la ciudad. Acaba de llegar para participar de un sacrificio público que se realizaba arriba en el lugar de adoración. Apúrense para que lo puedan encontrar antes de que suba a comer. Los invitados no comenzarán a comer hasta que él llegue para bendecir los alimentos.
De modo que llegaron a la ciudad y mientras entraban por las puertas, Samuel iba saliendo hacia ellos para subir al lugar de adoración. Ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel el día anterior. ¿Qué había hecho el Señor? Le había dicho a Samuel: mañana viene tal persona, mañana viene tal persona y tú vas a hablar con él. Yo no sé si alguien lo entiende en esta noche, pero escúcheme. El versículo número 6 dice la palabra, devuélvete hasta el 6, dice: pero el siervo le dijo: se me ocurre algo. En esta ciudad había un hombre de Dios. Por eso es que la gente empezó a buscar brujos, hechiceros, santeros, a que le leyeran las cartas y el tabaco. Yo sé que aquí hay más de 4 que han buscado santeros, brujos, hechiceros, para que le digan cómo se llama la zurrona que anda con mi marido. Ay, no, yo no. Esa es la más interesada. Por eso la gente siempre está buscando alguien que pueda como que predecirle el futuro, decirle: mire, esto es lo que va a ocurrir, esto va a pasar. Pero desafortunadamente la gente no entiende. Como un día Dios le dijo a Elías: ve y dile a Ocosías, es que no hay profeta en Israel para que le pregunte a él. ¿Por qué tiene que consultarle a Baal-Zebub? Dígale que está a su lado. ¿Por qué tienes que ir donde Casamachín? Y usted dirá: ¿y quién es Casamachín? Dígale: el brujo que consultaste. O aquí nadie consultó un brujo. ¿Alguien aquí consultó alguna vez un brujo? Claro, no, respete. Respete, porque no todo el mundo lo ha hecho. ¿Alguien consultó aquí alguna vez un brujo? Levante la mano los que alguna vez consultaron alguna vez un brujo. Mire la cantidad de brujos que hay aquí. Sí. Y yo le pregunto, cuando usted fue donde el brujo qué le dijo? No, mentira, no. Ellos tienen el espíritu de adivinación. Ellos dijeron la verdad. A muchos le dieron la verdad, mijo. Pero fue el diablo el que le dijo la verdad. ¿Sí o no? Y cuando le dijeron: y le voy a hacer el trabajito. Y le hicieron el trabajito. Junga, matanga, chachanga. ¿Sí o no? Y después del trabajito le cobraron. ¿O no le cobraron? Ah. Y tenía que hacerse 7 trabajos. Ah. Un santero puede cobrarte por un proyecto $3,000, $4,000, un santero. Y tranquilamente la gente lo da. Pero cuando vamos a la iglesia y hablamos de dinero, hablamos de provisión económica, la gente dice: eso es religión, eso es negocio. Y entienda lo que dice aquí. Mire, el siervo le dijo: se me ocurre que vayamos a la ciudad a donde está el hombre de Dios. La gente lo tiene por gran estima, porque todo lo que dice se cumple. Vayamos a buscarlo, tal vez pueda decirnos dónde están las asnas, por dónde se fueron las asnas, o por dónde debemos ir. Versículo número 7 dice: pero, me gusta esa frase, pero no tenemos nada que ofrecerle. Escúcheme, yo entiendo que muchos de nosotros en la escasez nos cuesta dar cualquier cosa, y más en una iglesia. Pero yo le pregunto a los que están aquí: ¿cuántos se rebuscaron plata para ir donde un brujo a que les leyera la carta, o a que les hiciera un trabajo, o a que les hiciera un riego? ¿Cuántos hicieron eso? Se lo digo, dígalo de verdad. ¿Cuántos? Medítenlo. ¿Cuánta gente ha pagado millones por hacerse un trabajo? Yo no le voy a pedir plata ahorita, le estoy hablando de un principio, de una llave que se llama generosidad, que se llama dar. Allí estaban estos dos, perdidos en el Himalaya, buscando una respuesta. Y dicen: ¿qué tenemos para darle? ¿Qué tenemos para ofrecerle? Y responde Saúl: hasta nuestra comida se acabó y no tenemos nada para darle. Bueno, dijo el siervo, versículo 8. Bueno, dijo el siervo, tengo una pequeña, ¿qué? Léalo por favor. Tengo una pequeña pieza de plata. Y entonces yo necesitaba una palabra del profeta, el que va a estar con nosotros esta semana, esos 3 días. Y le dije, Señor, me dijo el Señor: ve y dile al profeta que te dé una palabra, pero no vayas con las manos vacías. Ay, papi. Porque entiéndame algo, a veces nosotros somos tan, con mucho respeto, ¿no?, somos tan miserables a veces. Para las cosas de Dios a veces somos tan miserables, y para las cosas del mundo somos como tan amplios. Veníamos hablando ahora con Aníbal: ¿cuánto vale una botella de whisky?
A ver, Fabián, ¿cuánto vale una botella de whisky? Yo sé que usted no sabe, ¿no? Porque usted es un hombre íntegro. Usted no sabe qué es acochinar. Usted no sabe qué es. Mejor dicho, ni le pregunto porque usted no sabe qué es. Hermano, usted, un ejemplo. ¿Cuánto cree que vale una botella de whisky? Usted no sabe nada de eso, pero usted pronto se imagina eso. ¿Por ahí cuánto? 70. Él no sabe nada de eso. ¿Sí ve que no sabe? ¿Cuánto vale? Él no sabe nada, pero dice que vale 300 allá en Menga. Alejandro, ¿no es cierto que vale como 300? Imagínese una botella de whisky valer 300,000 pesos. Y no le dije el caucano. ¡Ay! No le pregunté por el caucano. ¿Cuánto vale un caucano? Bueno, un aguardiente del Valle. Una botella de aguardiente, ¿cuánto puede costar? ¿28? ¿Usted la compró en 30? Ah. Dice que sí. ¿Cuánto, Alejandrito, allá en Menga? Es que él conoce amigos de allá. ¿Cuánto? ¿Cuánto, Alejandrito? 150. ¿Y cuánto se puede ganar una persona que trabaja en 8 días? 300. Un ejemplo, poquito. 500, 600, 700. Y se compra una botella de whisky en 300. Si ven el peso y el nivel de la honra. Estoy hablando de alguien que tiene que entender cómo se abren los cielos. Porque nosotros podemos diezmarle a Menga, a Changó, a Lolas, a todas esas discotecas que hay allá, 300, 150 mil, 200. Y eso que es la primera, ¿no? Usted 30 en la casa, ¿no? Por el barrio, pues, o sea, por el barrio. Y usted no toma una. No. Equipo de intercesión, amárreme, preparen las cadenas. No, una se toma una. ¿Cuántas se toma? Tres. Depende. Póngale tres. Entonces, mire, estoy llevándolo al nivel donde nosotros queremos algo de parte del cielo, pero cuando tenemos que honrar al cielo o a Dios o a los hombres de Dios, ladrones, injustos, vámonos para Menga. ¿Cuánto vale? 300. Meto, pongo 50. Y empieza la vaca, ¿no? Usted sabe qué es eso, ¿no? Y se recogen 300 en un momentico. Y se acabó eso volando. Porque hay unos ángel canales que no beben, bogan. Se les hace agua a la. Uy, se les llorosea los ojos. Aquí lo veo así. Imagínense en esto. Y entonces, un ejemplo, levantamos una ofrenda. Vamos a levantar las ofrendas. Gracias, Padre. Usted saca el de 1,000, el más arrugadito, el más, máximo 5,000. Señor, tú sabes que yo te amo. Ya sabe. Pero te vas a tomar una botella y olvídate. Vos no te medís, no sé cuánto lo entienden. Entonces vemos el nivel de honra a Dios. Los cielos nunca se van a abrir cuando tú eres tacaño. Y cuando hablo de tacañería, no estoy hablando solamente de dinero, de abundancia en mi vida. A veces a los demás le damos lo peor. Si usted va a regalar una camisa, regale una buena camisa. Regálele un buen vestido a su esposa. No, hermanas, no le den nada a esas mujeres. Regálele un buen par de zapatos. Porque a veces nosotros los hombres nos compramos lo mejor para nosotros y ella lo que caiga, lo que sobre. Y no puede ser así, iglesia. Saúl y este hombre entendían el principio. Dijeron: solamente tenemos una pequeña pieza de plata. Al menos, dice ellos, al menos se la podemos ofrecer al hombre de Dios y ver, ay, 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 y ver qué pasa. Yo llego con mi ofrenda donde el profeta y tata y me abre. Escúcheme, le voy a decir una cosa: el profeta no recibe nadie en su casa. Así de sencillo. No recibe a nadie en su casa. Pero yo le escribo y digo: profeta, necesito entregarte algo.
Ese profeta es muy interesado, ¿no? Muchos dirán eso. No, no, no. Con regalos, Proverbios 18:14, se abren puertas. Oiga, lo voy a repetir. Con regalos, ¿qué dice? Se abren puertas. Proverbios 18:10, 18:14, no sé. Dice, ofrecer un regalo puede abrir, ¿qué puede abrir? Puede abrir puertas. Es una vía de acceso a la gente importante. Si alguien pudiera entender esto en el espíritu, dejaría de criticar tantas cosas que vemos en el mundo. Con regalos se abren puertas, cielos abiertos. Repito, y eso no es fácil porque va a costar, porque te vas a tener que soltar, zafar de algo. Y yo llegué y le dije esto: profeta, necesito entregarte algo. Me dijo, te espero a tal y tal hora. ¿Sabe? Hoy tengo un acceso tan grande con este hombre. Así de sencillo, tengo un acceso tan grande que yo lo llamo y él me responde inmediatamente. Le escribo y él me habla de una. Y me dijo ayer, antier, que estábamos con la pastora en el centro, me dice, Dios me habló de Fuego Santo y me habló de lo que se va a soltar tan grande en esa iglesia. Y el avivamiento no solamente espiritual, sino el avivamiento financiero que viene para esta casa. Oiga, el avivamiento financiero que viene para esta casa. Pero ¿saben cómo fue esto? ¿Saben cómo se provocó esto? Cuando lo honré, provoqué algo sobre él y fue la honra. Ahí está Saúl, ahí está este hombre entregándole algo al hombre de Dios. Y dice el versículo 15, dice, pero Dios ya le había dicho el día anterior. ¿Qué le había dicho? Mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín, úngelo para que sea el líder de mi pueblo Israel. Él lo librará de los filisteos, porque desde lo alto ha mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Dios está buscando a alguien atento, diferente, alguien especial. Abel fue uno de los hijos de Adán que provocó que el cielo se abriera. Y esto a nosotros los hombres nos cuesta, porque los hombres relativamente a veces tiramos a ser tacaños, avaros. ¿No ha notado cuando su esposa le dice, por ejemplo, mi amor, hay que comprarle al niño los útiles? Van agachando la cabeza. Mi amor, hay que comprarle los zapatos al niño. Ah, no hay plata. Pero uno lo ve el fin de semana en la esquina con los amigos tomándose 3-4 canastas de guacales de cerveza. Pero ellos dicen que no hay dinero. ¿Cómo podrá Dios honrar a un hombre a ese nivel o a esa magnitud? Alguien que me entienda, por favor. ¿Cómo podrá Dios honrar tu vida cuando tú no? Mire, le voy a decir, esta es más brava, la que le voy a decir es más fuerte. Como se vista su esposa, ay, ay, ay. Como ella manifieste su apariencia, es el reflejo suyo. Esta es más brava, pues. Porque su esposa, bien andrajosa y bien fea, dijo: eso es usted. Tacaño con su mujer. Cuando usted aprende a honrar a su esposa, Dios a usted lo va a bendecir. Ella empezó a hacer así. Ay, sí ve. Usted que no me compra nada. Uy, no. No, porque hay hombres que con las esposas son. Aquí no hay, gracias a Dios. ¿Sí? Ah, sí hay aquí. Si usted tiene a su esposo, dígale, le están hablando, papi. Vaya poniéndose en la jugada porque Dios quiere bendecirme. ¿Cuántos están aquí, iglesia? Número 2, Josué capítulo número 10, versículo 7. Dice: entonces Josué y todo su ejército, incluidos sus mejores guerreros, salieron de Gilgal hacia Gabaón. Y el Señor le dice a Josué: mira lo que le dice, versículo 8: no les tengas miedo, porque yo sé lo que es enfrentar una situación difícil, enfrentar una crisis.
Esta semana hemos pasado unas pruebas financieras brutales. Y no estoy hablando de 100 mil pesos, estoy hablando de mucho dinero. Para la compra de la cámara, para el letrero, para... ¡Uy, Dios mío! Pastor, hay que colocar un aire acondicionado, hay que comprar otro ventilador, hay que comprar una cámara, hay que comprar un sonido, hay que comprar un micrófono. Yo, ¡uy, Dios mío! Y yo, hágale, yo no sé. Estoy más comprometido que novia a punta de casarse. Así estoy de comprometido. Yo decía, Dios mío, esto es una locura. Y claro, uno como es un macho, uno puede llevar la presión. Pero la esposa, no es que ella no sea macha, sino que de pronto se sabe que las mujeres son más calculadoras, ¿no? Ellas son 2 por 2, 4. Y este desgraciado no tiene ninguna parte. ¡No! Ni loco. Así. Este no tiene donde caer muerto, no me meto. Hay unas que son así. Hay otras que son locas y se lanzan ahí. Entonces las mujeres se estresan por la economía. Bueno, aquí hay puro macho entonces. Las mujeres se estresan por la economía. Que el arriendo, que los servicios, que el compromiso, la comida. Ustedes se estresan por eso. El hombre no, el hombre un fresco. Dígale a mamá que nos preste plata. ¿Sí o no? En cambio la mujer no, la mujer está muy pendiente de esta situación. Los que se ríen saben que le han dicho a la mujer eso. Yo sé que sí. Y entonces, claro, la presión es alta. Pero yo le digo, Señor, yo necesito ver tu gloria. Y entonces vemos allí que hay momentos de angustia, de temor. Y aquí hay muchos que están pasando de pronto esa prueba, diciendo, Dios mío, ¿y de dónde voy a pagar? ¿Y de dónde voy a cubrir este compromiso? ¿Cómo voy a sacar adelante esta deuda? ¿Cómo pago estos 3 gota-gotas? Dios mío, los que tengan gota-gota, digan amén. ¿Sí o no? Entonces dice el Señor a Josué, que estaba enfrentándose a unos enemigos, le dice, no les tengas miedo, le dijo el Señor a Josué. Versículo 8, porque, ay Dios mío, alguien que reciba esta palabra, porque te he dado la victoria, ni uno de ellos podrá hacerte frente. Y como me dice el Señor, Dios mío, alguien que reciba esta palabra. No le dijo toma la plata, no le dijo toma el dinero, no le dijo nada. Le dijo, ninguno de ellos te podrá servir. ¿Sabe qué hizo Josué? Versículo número 9 dice la palabra. Josué, ¿qué hizo? Marchó. ¿Marchó cuánto? Toda la noche desde Gilgal. Y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. Y el Señor, versículo 10, el Señor con E mayúscula, el Señor, ¿qué hizo? Llenó de pánico a los amorreos. Y los israelitas masacraron un gran número de ellos en Gabaón. Pero por favor, ¿quién fue el que llenó de pánico a los amorreos? ¿Quién los llenó de pánico? Dios. Hay una canción que dice, en la más horrenda tormenta, ¿se la saben? Tomó mi mano y sobre las olas me sostuvo. Ahí está. Las mayores batallas, las batallas más difíciles que tengas en tu vida, es donde Dios va a abrir la mayor, uy Dios mío, donde Dios va a desatar la mayor gloria en nosotros. Yo puedo sentir gente que se está embarazando de esta palabra. Se está activando en esta palabra. La mayor gloria viene cuando estamos en la batalla más crítica. Segunda llave, los cielos abiertos. La mayor gloria es cuando la cosa está que usted dice, ya no doy más. Yo no sé si alguien recibe esta palabra, pero yo profetizo un milagro económico en esta noche. Yo profetizo que Dios te va a sorprender. Yo profetizo que vendrán del norte, del sur, del oriente, del occidente, noticias tan espectaculares sobre tu vida que tú vas a decir, ¿cómo fue posible? Fue el mismo Señor que llenó de espanto a tus enemigos y los venció por ti. Yo profetizo sobre alguien esta palabra. Dice que lo llenó de tanto terror, de tanto miedo, que entonces los israelitas los masacraron. Una cosa es cuando usted va, como dicen por ahí, no, cuando usted va a la fija, usted va a conquistar a la muchacha y usted sabe que la vieja está tragada de usted.
No, aquí no hay de esos. Usted sabe que está loca. La tiene allí comiendo la mano. Usted le dice: hola, Lola. Ella, ella ya, listo, ya quedó. Ay, papi, pero cuando usted va y la vieja está pero parada en la raya y esa cosa tan fea, no, ni boba que fuera yo. Y usted vea, niña, no, ábrase. Pero cuando usted lleva el respaldo de Dios, ¿sabe? Cuando alguien tiene los cielos abiertos sobre su vida, yo lo voy a repetir, cuando alguien tiene los cielos abiertos sobre su vida, donde quiera que vayas, vas a caer bien. Donde quiera que vayas, se te van a abrir puertas. Esos cielos abiertos provocan que la vara reverdezca. Así estés en el país más lejano, ahí Dios te prosperará. Ahí Dios te bendecirá como Dios bendijo a Josué o a José, que estaba en la casa de un egipcio Potifar, pero estaba trabajando como esclavo, pero en esa casa Dios le entregó la victoria. Y así será sobre este lugar. Yo estoy profetizando en esta noche. Estoy declarando que donde quiera que vaya, los cielos se abrirán. La gracia de Dios estará sobre tu vida. No tendrás que hacer trampa, no tendrás que hacer trueques, porque irás de bendición en bendición, pues Dios estará contigo. Esos son los cielos abiertos cuando la batalla está bien crítica. Y mientras los amorreos, versículo 11, estaban huyendo, estaban de retirada por el camino de Bet-Orón, el Señor los destruyó. ¿Cómo los destruyó? Mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo. Miren lo que dice: y que no paró hasta que llegaron a Seca. El granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. Qué poderoso. Alguien me decía: pastor, yo veo un hombre gigante que va delante de ti limpiándote el camino. Wow. Sabe, las cosas se le van a dar a usted. Lo que usted menos pensaba, lo que usted menos imaginaba, se le va a dar. Yo veo gente que va a recibir visa. Yo veo gente que va a recibir pasaporte. Yo veo gente que las puertas se le van a abrir así, así, así. Y usted dice: pero y esto, me demoré 10 años y hoy de la noche a la mañana me lo entrega a Dios. Así va a ser Dios con alguien después de Veraca 2021. Alguien que reciba esto, por favor. Alguien que reciba esto. Oh, octubre del año ni me acuerdo, me dijo el Señor. No, octubre no, 3-4 meses atrás me dijo el Señor: en octubre te entrego la visa para los Estados Unidos. Ve y te presentas a Bogotá. Y le digo a mi esposa: hey, you baby. Así, a veces yo hablo en inglés, no, o sea, do you speak English? No, sorry. Ok, yo le dije: ¿qué, India? No, mentira. Le dije: amor, en octubre, pida la cita para octubre, que nos vamos a presentar a la visa. ¿En qué mes? No. Hace como 2005, mire lo que es las cosas de Dios. Yo recuerdo que en el 2005 estaba yo pastoreando la iglesia de jóvenes allá en donde empecé. Y me dice mi pastor principal, me dice: Marquitos, porque me decía Marquitos. Marquitos, me dice. Él es de Bogotá. ¿Chino Marquitos? ¿Cómo dice Juan Pablo? ¿Chino Marquitos? Presentémonos a la visa. Yo, no, yo estaba pero con esa vaina, que yo sabía que iba a perder la plática. Pero pues me estaba diciendo mi pastor, imagínense: presentémonos, que eso, nos vamos para Estados Unidos. Yo, hágale, chino, hágale. Se me pegó la vaina, y hermano, y le metimos en ese tiempo $1,000,000, ¿no? En el permiso, o sea, en el cheat que compraba esa vaina, no sé cuánto le me comía, $1,000,000. 2005, hermano, y nos fuimos para Bogotá. El berraco ya había estado en Estados Unidos, pero lo había perdido, yo no sé por qué. Y se fue, hermano, y se presentó con la mujer. Y claro, al berraco le la dieron, porque hablaba inglés y echó la carreta. Y uno en esa fila así, ¿no? No sé cuántos se han presentado en la visa. ¿Cuánto, alguien ha ido allá a Bogotá? Y usted así. Y usted ve que la gente sale llorando. No sé si usted ha visto cuando la gente sale chillando. Uy, y uno se contagia. No me la van a dar, no me la van a dar. Papi, yo estaba así, chorreaba por aquí.
aquí, el que sigue yo. No, y usted sabe que ellos le ven la cara al indio a uno. Ellos le ven la cara al indio. ¿Para qué solicita la visa? Ta. Negada. ¡Ah! Y le dije, sí. Y ella, por usted, no, por usted, que le hizo caso a ese cabezón. Pero cuando tú tienes la gracia de Dios, y no digo que no tuviera la gracia de Dios, sino que cuando Dios te dice, hecho está, ay Dios mío, yo le digo a alguien, hecho está, hecho está. No sé qué año, hace cuánto, 6, 7 años estoy. 2016, me dice el Señor, ve y te presentas a la embajada. Yo no, ¿sabe lo que salen diciendo todos los que le niegan la visa? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Nunca más vuelvo a la plata a los gringos. Ahí sale uno rabioso esa embajada. Nunca más vuelvo a por acá. Me sacudo los pies. Bravo uno. Y cuando el Señor me dice, en octubre te entregan la visa. O en noviembre. ¿Octubre o noviembre? Octubre. Ya dije octubre, ya que. Sí, ya que, hijo de madre. Y me dice una profeta, me lo confirma 3 meses antes, me dice, la visa está lista, ve y recíbela. ¿Usted ha visto que uno falsifica? No, perdón, uno, no, ese no es uno. O sea, ¿usted ha visto que uno lleva papeles de extractos bancarios? Se va ahí a San Nicolás y, no, ahí no, ahí no. Eso se lleva un paquete así hasta empresas falsas. Yo le dije a la pastora, nos vamos sin nada. Saque solamente el RUT de la iglesia, que somos pastores de la iglesia de Fuego Santo. No nos fuimos con nada más. El RUT, una hojita y un papelito ahí. Yo iba, papi, con la palabra de Dios. Cuando el Señor te da una palabra, ay, 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 Dios mío, cuando el Señor te da una palabra y tú caminas por esa palabra, no hay cielo ni tierra que se levante porque Dios ya te dijo. Así que prepárese usted, porque si Dios le da una palabra, hecho está en el nombre de Jesús. Hecho está en el nombre de Jesús. Aleluya. Y me voy con esa palabra. Yo llego allá del mister. Yo en la fila ya no tenía miedo. Yo me había comprado un tena, papi. ¡Ah! Iba así, pero fresco. Y la gente salía chillando. ¡Ah! Yo. Hola, hola. Aquí van a Estados Unidos. Pasear. Es que cuando usted tiene una palabra, escúcheme, nada lo va a detener, iglesia. Hey, yo había ido en ese tiempo a Chile, había viajado a Ecuador. ¿Y a qué fuiste a Chile? Predicar. ¿Y a qué fue a Brasil? Predicar. ¿Y usted qué es? ¿El pastor? No me pidió extracto, no me pidió chequera, no me pidió tarjeta de crédito, me dijo nada. Me dice, ok, yo lo voy a llevar. ¿Yo qué? Me habló así raro. Y la pastora me dijo, pendejo, te la dieron, larguémonos. ¡Ah, ya, gracias! Solamente con una palabra. Solamente con una palabra. Yo le había dado una palabra a Josué. No temas, yo te entrego a tus enemigos.